Bowman, encontramos el paquete. Ya tengo la tarjeta. La unidad detuvo a un ingeniero de Skelltech. Como habrás adivinado, conoces cierta información empresarial que preferimos mantener en secreto. Lo tienen encerrado en un centro de investigación subterráneo. Y esa tarjeta debería abrir la puerta de seguridad. Echa un vistazo al mapa para ver dónde están esas instalaciones. Necesito que saques al ingeniero de ahí. ¿Podrás hacerlo? ¿Una extracción? Dalo por hecho. No cantes victoria tan pronto. Llámame en cuanto tengas al ingeniero. Cambio fuera. Un ingeniero de Skelltech se alejó demasiado de casa y ahora la unidad lo tiene retenido. Hay que sacarlo de ahí antes de que revele algo sobre tecnología secreta. ¿Skelltech? ¿La empresa que fundó Jace Skell? ¿Quién? Nadie, es solo uno de los tipos más listos y ricos del planeta. Skelltech diseñó muchos de nuestros dispositivos. Si es tan listo y rico, ¿por qué le solucionamos sus problemas? Mierda, alégrate de que no nos haya reemplazado por robots. Esta debe ser la entrada. ¿Pero qué demonios es esto? ¡Es enorme! ¿Hay algún guardia? No. Y eso no me gusta para nada. Manténganse alerta. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Civiles dentro, así que ojo al disparar. Alguien ya pasó por aquí. Todo el mundo alerta. Parece que estamos con suerte. Los científicos siguen vivos. Parece que los noquearon. Los únicos que murieron son los soldados de la unidad. Con que nuestro amigo sigue vivo. Mierda. ¿Cómo lo vamos a encontrar en este desastre? Pues buscando, idiota. Mira esto. Munición de gran calibre. Alguien venía con ganas de hacer daño. Tenemos compañía. Quieto.
Walker, ¿qué haces aquí? Bowman no me dijo que vendrías. Eso es porque la jefa no tiene ni idea de que estoy aquí. ¿De turismo? No, de casa. ¿Y la presa? Un ingeniero de alto nivel de Skell, Daniel Rodríguez Arellano. Él tiene acceso a tecnología secreta de la empresa que nuestro gobierno quiere mantener en secreto. Pero ese tipo lleva mucho tiempo en Bolivia. Y no debe ser para empaparse de la cultura local. Ha estado vendiendo secretos a la unidad. Y yo estoy aquí para hablar un poco con él. Pero si Bowman nos encargó que lo rescatáramos de la unidad. Oye, podría hablar idioteces todo el día, pero iré al grano. En realidad, mi objetivo es Bowman. Aún sabiendo lo que hizo Daniel, sigue protegiendo a ese hijo de perra. ¿A cambio de qué? Él es su topo en la unidad. Debe ser algo muy jodido para que tú ignores las normas. Imagina. Mierda, aquí están. Despiértalo. ¿Qué? Cállate. Si quieres salir vivo, sígueme y haz lo que te diga. Ahora muévete. Parece que Walker nos dejó algo de diversión. A ganarnos el sueldo. ¡Puta madre! ¿Quiénes son estos? Si quieres vivir para saberlo, más vale que estés calladito. Tras los objetivos. ¡No, yo no me merezco esto! ¡Listos, disparen! ¡Entendido! ¡Abra fuego! ¡Entendido! ¡Fuego, fuego, fuego! Entendido. Resiste, amigo. Voy en camino. ¡Puta madre! Todavía me duele. Despejado. ¿Cómo van los demás? Peligro. Hay enemigos cerca. Nos pusimos en alerta. ¡Son buenos en esto! Deberíamos hacer cosas así más seguido. ¿Verdad?
A la próxima me traigo el fusil pesado. Y yo traeré más granadas. ¡A cubierto! ¡Mierda! ¡Sáquenme de aquí! Granada, coman mierda, culeros. Granada. ¡Iniciando ataque! Cerca. ¿Listos? Disparen. De acuerdo. ¡Lentos! ¡Ahí están! ¡A combate! ¡Enemigos! ¡Fuego! Se calienta. Baja confirmada. Despejado. Dron en vuelo. Abra fuego. Recibido. No hay enemigos cerca. Enemigos en la zona. Céntrense. Listos, disparen. Recibido. Fuego. Disparando. Entendido. Y otro malo líquido. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! De acuerdo. Entendido. Eliminado. No me jodas. Nos han acorralado. Busquen al ingeniero y sáquenlo de aquí. Y recuerde lo que hablamos. Tenga mucho cuidado en quien confían. ¿Y tú a dónde vas? Yo los contendré. Ya me devolverán el favor. ¿Seguro? Mira que son unos cuantos y a mí no me gusta deber favores. Objetivo abatido. ¡Ay!
vida! No estás en condiciones, cúbrete. Eso no aparece en mi currículum. Termina la puta misión. Saca a Daniel de aquí. Vamos. Reagrupación. Recibido. ¡Vamos! Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Ya estoy. ¡Vámonos! Mantenemos el paquete. ¿Dónde quieres que te lo dejemos? Bien. Espero que no hayan tenido problemas. ¿Qué? Bowman. Karen Bowman. ¿Conoces a este tipo? Tú tráemelo al refugio. Ahora mismo te mando las coordenadas. Buscaremos información en este sitio. Pues ya llegamos, amigo. Ten cuidado y no te metas en problemas. Bowman aquí, Nomad. El paquete ya está entregado. Excelente. Déjalo en el refugio. A partir de aquí me encargo yo de él. Bueno, y ahora qué tal si volvemos al plan de siempre, liberar al pueblo de Bolivia de la tiranía del cártel de Santa Blanca. Ya tengo ganas de repartir plomo. Aún no. Todo ese asunto de Bowman y el ingeniero me huele mal. ¡En marcha! Todo despejado. Hola, ¿qué tal? Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Veo un tercer objetivo. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Y ya van 5. Thank you.
¿Lo espiamos o qué? Nomad, despliega el dron. De acuerdo. Cariño, estoy bien, estoy bien. Me rescataron unos tipos. Oye, da igual. Pronto vendrá alguien para llevarme al aeropuerto y sacarme de aquí. Diles a los niños que papá está bien. Pronto estaremos en Europa. ¿Estás seguro? ¿Una isla en medio de la nada? ¿Después de todo esto? ¿Seguro que quieres vivir en una isla de la que tu jefe es el dueño? Claro que sí, cariño. Chase, Kale y Skeltek pensaron en todo. Todo saldrá perfecto, ya lo verás. Tengo que marcharme, te llamaré en cuanto pueda. Te amo, mi amor. ¿Cómo que Skell es el dueño de Auroa? ¿Es que no lees las noticias? Un momento, va a ser otra llamada. Aquí DJ Perico, vociferando por las ondas. Hoy no es un buen día para nuestros compas de Santa Blanca, aquí en Bolivia. El cerebro, el genio al que todos conocen como el creador de nuestros submarinos para la droga, fue secuestrado en plena calle como un cachorrito desatendido. Ahora bien, César... Soy yo, estoy en el refugio. Debemos vernos ya. Conozco un lugar, una granja. Le enviaré las coordenadas. Date prisa. Y asegúrate de que nadie te siga. Si tienen información de verdad sobre lo ocurrido... Estaba hablando con Bowman. ¿Qué tendrán que ver la CIA, Skell y Bolivia? Ni idea. Pero deberíamos averiguarlo. No me jodas, nomás. No nos pagan por eso. Lo sé. Pero Walker tiene razón. No podemos ignorar esto. Walker, aquí Nomad. Escuchamos una conversación entre Bowman y el ingeniero. Se van a reunir en persona en una granja. A solas, sin seguridad. Te dije que no confiaras en ella. No nos adelantemos. Antes quiero saber por qué se reúnen. Primero quiero mostrarte algo. Te voy a mandar las coordenadas de un aeródromo donde podemos encontrarnos. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Oye, tenemos tu helicóptero. Yo piloteo. Lo lograron. Les presento a mi equipo. O lo que queda de ellos. Lo siento. La unidad usó un dron de vigilancia avanzado para cazarlos. Ese ingeniero Daniel les proporcionó la tecnología necesaria. Esto no es culpa de Bowman. Claro que sí. Suya y de la CIA, por proteger a una rata que se dedica a regalar tecnología a los que matan a nuestros hombres. Mis chicos sí vuelven a casa, pero yo de Bolivia no me voy hasta que alguien pague por esto. Ya sé que la situación está muy jodida, pero antes de vengarnos de alguien, veamos de qué se trata esta reunión. Todo está lleno de granjas. ¿Se puede saber cómo demonios vamos a encontrar la correcta?
¿Qué creías, que iba a quitarle el ojo de encima a ese ingeniero y dejarlo suelto por ahí? Le puso el localizador antes de entregarlo. El imbécil no se dio cuenta. Siga la señal y daremos con él. Mierda, la unidad. Parece que han rodeado la zona. Puede que sea una emboscada y que Bowman esté en aprietos. Acabo de recibir la señal del localizador. Viene de una casa. Es por ahí. Está rodeada de soldados de la unidad. Vamos, hay que ponerse en marcha. No te muevas, te van a descubrir. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Te mandaré la ubicación de los enemigos. Voy a la ubicación. Voy a una ubicación mejor. Entendido, objetivo marcado. Objetivo señalado. Listos para disparar. Desplegando dron. Este hombre es historia. Bowman no está aquí. Pero Daniel se ve muy tranquilo con esos culeros. ¿Crees que Bowman está en peligro? Mierda, esto no se ve nada bien. Voy a donde pueda ver bien. Tengo al objetivo. Veo mal. Ya tengo el objetivo. Sin objetivo, repito, sin objetivo. Un pendejo eliminado. Oh, mierda. Oh, hijo de puta. Muy bien, imbécil. Solo tienes una oportunidad para responder. ¿Dónde está Bowman? Yo... ¿Dónde está Karen Bowman? La unidad se la llevó. Yo se la entregué. Lo siento, no tuve opción. Nunca me habrían dejado salir del país sin ella. Por favor, solo quiero estar con mi familia. ¿A dónde se la llevaron? Base de operaciones Jaguar en Flor de Oro. Por favor, se lo juro, no tuve opción. Esto no es lo mío. Solo soy un ingeniero. Oye, ¿me permites? Todo tuyo. Era estadounidense. Sí, claro. Traicionó a su país. Hay que encontrar a Bowman antes de que le pase algo. ¿Entonces ahora te preocupa Bowman? No me interesa Bowman. Lo que me preocupa es la información que tiene. Conoce a mi familia. ¿Y a la tuya la conoce? A todas las unidades. Porque ese es el tipo de información que Santa Blanca busca. ¿Entiendes lo que digo? Vamos. A cubierto. Abriendo fuego. ¡Listos! ¡Disparen! ¡Entendido! Enemigo eliminado. Sin enemigos a la vista. ¡Vamos! Bowman y la CIA han estado jugando con fuego y lo han hecho por mucho tiempo. Se organizan sus aventuritas por todo el mundo y luego, cuando la cagan, es a nosotros, los soldados, a los que nos toca pagar las consecuencias. Salvemos a Bowman. Luego veremos qué nos tiene que contar.
veo nada. Hay interferencias con el dron. Espero que tú y tu equipo estén listos. Esa base es enorme. Va a ser difícil encontrar a Bowman. Por casualidad no le habrás puesto un localizador a ella. Pues no. No le pongo localizadores a todo el mundo. Calma. No tienes que revisarte los bolsillos. Vamos a tener que buscar sin que estos hombres nos vean. Si llamamos la atención, nos arriesgamos a que le hagan algo a Bowman. Yo miraré en los puestos del norte. Registre la base principal. Recibido. Avísame si encuentras algo. Llevamos 5. Estoy listo. Objetivo abatido. Un soldado de la unidad, cerca del mortero. Maldito mortero. Se acerca un helicóptero al suelo. Oye, un soldado de la unidad, dentro del puesto de guardia. Tirador en la torre. Y ya van 5. Veo un oficial de la unidad. Puede que sepa dónde está Bowman. Soldado. Ahí, dentro del puesto de guardia.
dime dónde tienen a la estadounidense o te abro un orificio en el cráneo. ¿Qué? ¿Un americano? Sí, culero. Mujer, 40 y pico, rubia. Sí, la he visto. Sé dónde está. Te lo marcaré en el mapa. Walker, ya tenemos la ubicación de Bowman. Voy a indicarte el camino. Pero hazme un favor y espera hasta que lleguemos. Calma. Acataré las normas. Nos vemos luego. ¡Hey! ¡Miembro del equipo abatido! Vaya que tardaron. Este animal no quiere quitarme las esposas. Llegan justo a tiempo. Esto estaba a punto de ponerse bastante feo. Esto no es un rescate, Bowman. Vine a buscarte porque tengo que hacerte unas preguntas. ¿Qué quiere decir? Luego hablamos. Vamos. ¿Van a darme un arma o qué? Contesta las preguntas de Walker, nada más. ¿Hace cuánto que trabajábamos codo a codo? ¡Hey! ¡Basta! Voy a marcar la ubicación de un refugio en el mapa. Hablaremos ahí. Voy a disparar. Hemos detectado a los soldados yankees en la zona de Lily de Blues. Fuerzas enemigas en posición para matar al tanque. Fuego a la morada. Elimina a esa gente de inmediato. Thank you.
ver si adivino. Para encontrarme, siguieron el rastro del ingeniero de Skell. Y ahora, ya se están imaginando cosas raras, como que tramo algo. A mí nadie tiene que decirme qué tramas. Lo he visto yo mismo, con mis propios ojos. Bien, supongo que crees que lo sabes todo. ¿Qué pasa? ¿Es que tienes toda la información? Mejor platiquen cuando lleguen al refugio. ¿Qué pasa? Desde que hicieron cambiar de bando al general Varo, la provincia ha cambiado como a la noche y el día. Hasta en Chorrillos, donde los aldeanos huían de la unidad, ahora tratan a los soldados como héroes. Bien, basta de jueguitos. ¿A qué viene todo esto? Esto es... ¿Por qué has ayudado a robar secretos del gobierno para dárselos a la unidad? Yo no he robado nada. Ayudaba a un espía. A un espía enemigo. Ahora espera. Tenía órdenes de protegerlo para defender los intereses de Estados Unidos en Bolivia. Y al pueblo boliviano. ¡Hablas como una traidora! ¿Y qué pasó con la lealtad hacia tu país? ¡Debiste matar a ese ingeniero al saber que nos había traicionado! ¡Mierda, si eres capaz de proteger a un tipo así, no quiero ni imaginar lo que harás con la información! Pues lo siento. Tenía órdenes. Yo solo obedecía. ¡Tus órdenes! ¡Tus órdenes! ¡Mataron a mis hombres! ¡Ayudaste al enemigo! ¡Toma tus órdenes y métetelas por el culo! Walker, no somos príncipes. Nos ensuciamos, nos pagan por hurgar la mierda y con suerte salimos medio limpios. Al menos yo sé de qué lado estoy. Oye, siento que hayas perdido a tus hombres, en serio. Puede que lo parezca, pero no soy la que está al mando. Solo obedezco órdenes y ya. No es cierto. Tú estás a cargo del terreno y mandas cuando obedeces una orden. Ya sabes cómo es esto. Esta situación es horrible, pero al menos Bowman se preocupa. ¿Confías en la traidora? En alguien hay que confiar. Bien. Voy a confiar en ti. Y también confiaré en ella. Pero nada de cosas raras, Bowman. Me debes la vida de dos de mis hombres. Y si haces algo que no me guste, yo mismo me encargaré de cobrarte esa deuda. Eso fue interesante. Gracias por dar la cara por mí. Walker es un buen líder de equipo. Es normal que se preocupe por sus soldados. Entre los amigos y el deber, hay que escoger el deber. Sí, pues me parece que Walker no opina igual.